Hoy les vengo a compartir información de cuánto tiempo dura volar desde Managua a Madrid. Bueno, está a una distancia de 8.507 kilómetros, ¿verdad? Saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Managua, Augusto C. Sandino, llegando hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas en Madrid, España. El aeropuerto Adolfo Suárez Barajas está a unos 14 kilómetros hasta el centro de la ciudad. Son aproximadamente 18 horas de vuelo haciendo escala en El Salvador o Costa Rica y tiene un costo aproximado de entre 32 mil y 37 mil córdoba, es decir, unos 1.200 a $1.300 ida y regreso, ¿verdad? Estos son precios cuando hay vuelos comerciales disponibles y les voy a dar datos interesantes. Mayormente los viajes entre Nicaragua y España son con escala siempre en Colombia, Panamá, El Salvador o Costa Rica y muchas veces en Guatemala. ¿Qué vuelo o qué aerolíneas vuelan entre Nicaragua y España? Mayormente están las que realizan viajes con escala al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y el Aeropuerto de Madrid Barajas, mayormente Delta, Avianca, Air Canadá, Iberia, Copa, KLM, United Airlines, lo que es también Air France y lo que es Iberia, ya lo había mencionado, ¿verdad? Así que estas son las aerolíneas que vuelan mayormente y hacen escalas en Panamá. De Panamá a Nicaragua, pues ocupan Avianca, Copa y muchas veces vamos a ver aviones de lo que es United Airlines haciendo estas escalas, ¿verdad? Transportando pasajeros con escalas de Panamá a Managua. Mayormente, si usted va a viajar, pues no se necesita visa de entrada, pero sí va a necesitar llevar el boleto de ida y de regreso, un paquete turístico que lo haya contratado, reservaciones de hotel, ya que lo que es la aduana y el área de migración de España. Para evitar lo que es la emigración masiva, siempre están viendo que las personas cumplan con los requisitos, más ahora de lo que es el COVID, la pandemia. Hubo una amiga que viajó de Madrid, pasó por Guatemala y de Guatemala a El Salvador y de El Salvador a Managua. Igualmente, pues va a estar un mes y medio o casi 2 meses en Nicaragua para esperar que los vuelos no se retrasen o no se cancelen y poder viajar con toda la tranquilidad y la calma del mundo. Ya sabe, siempre necesita llevar mascarilla, realizarse la prueba del COVID. Para evitar cualquier detalle que le digan en otro aeropuerto. En el hub de Panamá se están realizando vuelos a toda Europa. Las personas que están viajando viajan de Managua a El Salvador por Avianca y de Avianca de El Salvador, pues hay vuelos de Copa hasta Panamá y de Panamá los llevan a Madrid, a Italia, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Alemania, que son destinos nuevos que muchos nicaragüenses han estado explorando y han estado visitando.
Entonces ya sabe, son alrededor de más de 10, entre 18 y 19 horas de vuelo. Normalmente el pasaje puede valer casi 1.300, $1.400 ida y regreso. Y va a necesitar hacer una o dos escalas para poder viajar hasta el aeropuerto de Madrid. Les invito a compartir este video para las personas que tienen la duda, la pregunta de cuánto dilata volar hasta España. Son 18 horas y si es por primera vez, pues este video les va a servir para conocer datos de cuánto tiempo, precio y sobre todo las horas de vuelo, las escalas que puede realizar. Espero se suscriban, comenten, compartan y hasta un próximo video.